¿Lo hallaron? Vamos a ver, porque me ganaron ustedes, son muy veloces. Gloria a Dios. Se vale decir gloria a Dios. Y ahí vamos a encontrar, ¿sabe dónde está Santiago? Después de Hebreos, ¿no? Dice la Biblia así, fíjese bien. Hermanos míos, vamos a ver. Hermanos míos, no os hagáis maestros, ¿de qué? Otra vez, hermanos míos, no os hagáis maestros. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2, porque todos ofendemos. Fíjese bien, ve por qué es importante que los que predicamos o cantamos tuviéramos un espejo enfrente. Porque todo esto es para nosotros también. Es para nosotros también. Dice la Biblia aquí en el versículo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras o en palabra, este es varón perfecto o maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, la Biblia dice, un cristiano maduro es el que sabe refrenar todo su cuerpo. Y el cuerpo tiene apetitos. El cuerpo tiene apetitos. ¿Cuáles son los apetitos de tu cuerpo? Hablaba esta semana de los 7 pecados capitales. La glotonería, que se nos nota, ¿verdad? A veces nos sentimos ofendidos, pero estamos hechos una tremenda asquerosidad. ¿Por qué? Porque le hemos metido pero parejito. La glotonería, la avaricia, la pereza, el orgullo. Son 7 pecados capitales. Ahora, esos 7 pecados te los pide la carne. La carne quiere carne. Hablábamos esta semana de personajes como Sansón, como el hijo pródigo, como la samaritana, como un sinfín de personajes que la Biblia describe cuál es su condición de su carne, de su cuerpo, sus necesidades, sus apetitos carnales. Cuando tienes apetitos carnales, buscas los apetitos carnales, buscas quien te sacie tus apetitos carnales, porque eres un títere, un juguete de tus apetitos carnales. Porque no puedes ser serio, no puedes ser un hombre serio, una mujer seria, si eres esclavo de tus apetitos carnales. Pablo, Santiago, el hermanastro de Jesús, dice, fíjese bien, textualmente dice, he aquí, vosotros ponemos, ¿qué cosa? Freno en la boca de los caballos. Habla de refrenar el cuerpo. ¿Qué quiere el cuerpo? Pablo dice, el que anda en las cosas de la carne, en la carne piensa. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, usted lo puede ver, envidias, ¿verdad? Contiendas, disensiones, un montón de cosas que dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Pero luego dice aquí Pablo, el Santiago, he aquí, vosotros ponemos freno a la boca de los caballos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos, o sea, para que obedezcan. ¿Y qué dice? Y diríamos así, los que saben montar saben más de esto que yo. Yo no sé montar. Les he platicado que cuando monté me rocé todito, que parecía el changuito que está en el zoológico. ¿En serio? ¿Por qué? Porque cuando yo me fui un día de pinta, rentamos un caballo, pues qué fácil es subirse al caballo y ir ahí trotando, pero uno no sabe que todo eso te va raspando. ¡Ay, qué tremendo! ¿Cómo le decía a mi papá? ¿Qué te pasa? Pues ni modo de decirle, me fui de pinta y renté un caballo. No me pasa nada. No, pues cómo andaba rosado yo. Pero ya he visto que los que saben montar, no he visto que esté hecha su espalda hacia atrás y van moviendo sus,
sus glúteos para un lado y para otro, ¿eh? Van casi como el caballo, ¿eh? Y hasta se ven tal para cual, la bestia con su amo, no tomen un alma. Pero dice, le ponemos cuerda y lo sometemos. Y mire, la cosita esa, ¿cómo se llama lo que le ponen al caballito? Con eso, porque no me diga que es la fuerza del hombre la que domina el caballo. Pues el caballo cuando quiere lo bota, lo tira, lo zarandea, lo aplasta y lo acaba. Pero es esa cosita que le ponen lo que controla. Ahora, entonces fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas, ¿con qué? Con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, entrégale a alguien el timón de tu vida. Entrégale a alguien el timón de tu vida y va a jugar contigo. Te va a despedazar. Cuando te mastique, te va a escupir. Así nos hace Satanás. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando nos entregamos a Cristo, si decimos que somos parte de la iglesia, aprendamos los principios de obediencia y los principios de autoridad. A veces yo veo la gente que ya no tiene principios de obediencia ni de autoridad. Se le dice, vamos a trabajar así. Y dice, ah, no, yo no quiero. Pero véanme, ¿quién eres tú para decir no? Cuando tú vas a una casa y entras a una casa, tú vas a someterte a las reglas de esa casa. No a poner tus reglas, para tus reglas en tu casa. En el ministerio es lo mismo. En el ministerio es lo mismo. Hay principios de autoridad y principios de obediencia. Hay que caminar en esos principios de autoridad y en esos principios de obediencia. No eres tú alguien para venir y decir, esto yo quiero hacerlo así porque yo soy. A mí qué me importa que tú seas. A mí mi Biblia dice que tú eres una parte del grupo de Cristo que tiene que someterse a la autoridad de la palabra, la cual Dios ha delegado a los que sirven a Dios en la iglesia. Y si alguien tiene autoridad sobre la iglesia, tienes que caminar bajo esa autoridad en el nombre del Señor. Ahora, fíjate lo que la palabra del Señor nos dice. Verso 5, así también, ajá, ¿qué dice? Así también, ¿qué? La lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Qué dice? He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de... Fíjese bien lo que dice. La lengua es un mundo lleno de maldad. Porque por una palabra maldicha... Alguien puede desatar un fuego que hombres y mujeres terminan en la prisión, otros terminan muertos, otros terminan mutilados, y hay un montón de vidas rotas y destrozadas por una estupidez de alguien que abrió su boca cuando no debía haberla abierto. Cuando alguien abrió su boca cuando debía haberla cerrado. Por eso dice la Biblia, en boca cerrada, pero a la gente le encanta atarantarse de moscas. Entonces dice la palabra del Señor, fíjate bien, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y continúa y contamina. Ay, muy bien, hermano, me habían movido esas letras. ¿Y qué dice? Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? ¿Ves el poder que tiene la lengua? El testimonio que dijo la señorita Cristina que nos visitó de Matamoros, que dijo, me quiero morir, y Dios le puso yo entendí que era un granito de arroz, de cereal, y con el granito de cereal ya le andaba, y a la mera hora no se quiso morir. O sea, ya anda todavía brincando, ¿eh? Y que sí, que luego de la mera hora no, ¿verdad? Dijo, no me quiero morir. Pero ven, porque ella misma lo confesó, ella dijo. Yo le dije a Dios, Dios, ¿quieres morir? Andale, pues muérete. ¿Cuánta gente que en su momento de desesperación dice eso?
Y cuando le pasa a Dios la factura, ya no se quieren morir. Nos pasa a todos. Entonces aquí, el poder tremendo que tiene la lengua es capaz de incendiar todo un bosque, es capaz de contaminar todo el cuerpo. Ahora, estoy hablando de eso de las maldiciones. La gente te tira una maldición con su boca. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, lean conmigo por favor rápidamente lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Miren, ahí está algo escrito en la palabra. Proverbios 18, 21, ¿lo hallaron? Dice, la muerte, a ver, léanlo conmigo, si lo tienen en su Biblia, si no, ahí en la pantalla. Dice, la muerte y la vida, todos puedan, repítanlo conmigo, la muerte y la vida están en, qué tremendo, están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjate bien lo que dice la palabra. Ahora, aquí mismo en este capítulo hay unos contextos que no estamos haciendo un exégesis de la palabra hoy, pero sí me importa mirar esos contextos que están en este pasaje. Y ahí hay un contexto que nos lleva la palabra del Señor en el capítulo 13 de Proverbios, fíjese bien, versículo 3, mire lo que dice la Biblia, 13:3, ¿cómo dice? A ver, el que guarda su boca, guarda su alma. O sea, si tienes cuidado de lo que vas a hablar, vas a guardar tu alma. ¿Y qué es el alma? El centro de tus emociones. Tú dices, creo que me va a dar, ¿qué está de moda ahorita? La flu. Y luego le añaden ahorita la influenza. Hay gente que está confundiendo una cosa con otra y con todo respeto, están pasando a la eternidad. ¿Por qué? Porque creían que era una simple flu. Y no, era la influenza. Pero fíjese bien lo que pasa en televisión para vender los medicamentos. De repente sale alguien ahí, ¿no? Dice, creo que me va a dar, ya me dio, y lo mandan a usted que vaya a la farmacia a comprarse el descongestionante X. Dice, ¿cómo lo indujeron? Creo que me va a dar, el estómago igual, creo que me va a dar, ya me está dando, ya me dio, cómprese Hemodín. Otra vez inducen a la gente, la inducen. Ahora mire lo que dice la palabra, el que guarda su boca, guarda su alma.